hola, estás en un episodio de esta maravilla que te vamos a llevar a tu casa el día de hoy, que es una obra de música y teatro que se llama Jack y las Habichuelas Mágicas. Estoy muy contenta, esto es una grabación que estamos haciendo desde el Auditorio San Pedro y la llevamos hacia ti. El día de hoy tenemos aquí a muchas personas que nos van a platicar un poquito de cómo salió esta idea de hacer este programa para ti. Les presento y le paso la palabra ahorita a nuestra presidenta del DIF San Pedro, Irene Ovalle. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí y les quiero platicar que celebro y que agradezco mucho que estos cuentos musicalizados a través de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León han sido posibles porque se han colaborado juntos el municipio de San Pedro con la Filarmónica, con todos estos jóvenes músicos y también con el Canal 28, que nos ayuda a poder llevar estos cuentos de hadas a todas sus casas. En este momento de pandemia que estamos todos aquí, los cuentos de hadas nos recuerdan algo muy importante que Chesterton decía. Los cuentos de hadas no les dicen a los niños que los dragones ya existen, porque ustedes eso ya lo saben, pero nos recuerdan que los dragones se pueden vencer. Entonces, que todos estos cuentos nos recuerden que al final, aunque haya mucha lucha y esfuerzos que tenemos que hacer, las cosas salen bien. Por último, quiero agradecerle a la actriz principal de este cuento, Cristina Alanís, quien no solo es la actriz, sino que también hizo una adaptación el cuento junto con Maru García, nuestra gran directora de educación aquí de San Pedro, para que la historia fuera muy fácil de entender para todos ustedes, los más pequeños en su casa. Espero que la disfruten mucho. Muchas gracias, Irene. Y ahora le damos la palabra a nuestros directivos del Canal 28, con quienes estamos muy, muy, muy orgullosos de poder participar. Muchas gracias. Gracias primeramente a la presidenta del DIF, al municipio de San Pedro, a la Secretaría de Cultura, de Educación, al Auditorio San Pedro por la invitación y por dejarnos ser parte de esto, de llevar la cultura y la educación a todos los rincones del estado donde llega el Canal 28 y pues en la espera de seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos por ser parte de esto, la verdad les agradecemos de todo corazón que nos dejen, como decía la licenciada Diana, ser parte de este gran espectáculo, de poder llevarlos a todos los rincones del estado y nosotros estamos muy gustosos de poder llevar este tipo de contenidos a través del Canal 28, entonces enhorabuena y estamos también para colaborar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Byron y Diana. Y efectivamente, imagínense, desde el municipio de San Pedro podemos, gracias al Canal 28, llegar a los ejidos más retirados, pues allá de Galeana y Doctor Arroyo, y a China, Nuevo León, y a muchos municipios del estado de Nuevo León. Ahora tenemos unas palabras del director de esta Filarmónica Juvenil, Oscar Baca, que nos va a decir algo sobre la música que vamos a escuchar. Muchas gracias, Marta. El día de hoy van a escuchar magia. Así como lo escuchas, vas a escuchar magia. Sobre los instrumentos de la orquesta, desde la percusión, la sección de los metales, la sección de los instrumentos vientos, madera y toda la cuerda de la orquesta, van a hacer efectos especiales, van a hacer sensaciones con la música y lo más importante es que va a desarrollar tu imaginación. Espero y disfrutes esto en compañía de tu familia. Muchas gracias, Oscar. Y finalmente tenemos a la participación de Rosaura Treviño, quien es la coordinadora de este espacio, el Auditorio San Pedro, y que es gracias a su visión y su trabajo que podemos tener estos espectáculos aquí. Gracias de antemano, Cagua, por todo tu trabajo. Gracias, gracias, Marta. Gracias, Irene. Gracias, Canal 28, Diana, Byron, Oscar, que esto lo podemos hacer posible. Y bueno, y gracias a ustedes y a los niños que son como nuestro público a través de la pantalla, ¿no? Y pues bueno, ya no quiero seguir tanto porque ya queremos mostrarles el trabajo que hemos hecho este mes con mucho cariño. Recuerden que se va a transmitir ahorita a las 11 de la mañana, ya terminando de hablar, empiezan a verlo.
pero si no alcanzan a verlo, lo vamos a estar transmitiendo todos los domingos a las 11 de la mañana por las páginas de Cultura San Pedro y del Auditorio San Pedro. Bueno, pues comenzamos. Esta es Tercera Llamada. Hola amigo, ¿por aquí? ¿Puedes oír mi voz? Sí, te estoy hablando a ti. Hoy atravesaremos una historia fantástica gracias a la magia de la música. Estás a punto de conocer el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Así que ponte cómodo en tu lugar, no te despegues de la pantalla y prepárate para esta extraordinaria aventura que va a viajar para llegar directo a tu hogar. ¡Comenzamos! Thank you.
Era una tarde oscura y lluviosa, el día en que enterraron al papá de Jack. Él vivía con sus padres en una pequeña cabaña en medio del bosque. Pero el papá de Jack había estado enfermo por mucho tiempo y después de despedirse de su familia, partió de este mundo. Después de que su madre quedara viuda, la situación de la familia fue empeorando día con día. No tenían dinero para comer y apenas se alimentaban de unas pocas fresas silvestres que crecían alrededor de la cabaña. Un día, la madre de Jack no soportó más la situación y le pidió a su hijo que intentara vender lo único que les quedaba. ¿Saben qué era? No, no era una costosa joya. Su madre nunca había tenido nada así. Tampoco era un delicioso manjar. Hubieran preferido comerlo ellos. Lo único que les quedaba era una vaca muy flaca. Así que Jack, que ya tenía edad suficiente para ayudar a su madre con esas tareas, se dirigió al pueblo con la vaca amarrada a una cuerda y con la creencia de que tiempos mejores llegarían para él y para su familia. Mientras iba caminando, de repente vio un misterioso anciano que venía del otro lado del camino, en dirección hacia donde Jack estaba. Cuando estuvo muy cerca, el anciano le dijo: ¡Hola, amiguito! ¿A dónde te diriges con esa pequeña vaca? Quieta, amiga, quieta. Buenos días, señor. Voy al pueblo a vender mi vaca. ¿No le interesa comprarla o conoce a alguien que le interese? Respondió Jack, recordando su misión. ¡Ah! Tengo algo mejor para ti. Son unas habichuelas mágicas y yo te las ofrezco a cambio de tu vaca. ¿Unas qué? Respondió confundido Jack. Unas habichuelas mágicas, es decir, unos frijoles mágicos. Estas pequeñas semillas le pueden traer una gran fortuna a tu familia. Y al escuchar estas palabras, Jack recordó que precisamente eso buscaba, mejores tiempos para él y para su familia. Y sin pensarlo mucho, Jack aceptó y regresó rápidamente a su hogar. Esa fue una decisión bastante arriesgada, ¿no les parece? ¿Cambiar una vaca por unos frijoles? A mí no me gustan los frijoles. Vaya, no sé si yo lo hubiera hecho. ¿Y ustedes en casa? ¿Qué hubieran hecho? En fin, cuando Jack regresó a su hogar, su madre estaba ansiosa por saber cómo le había ido. Jack, querido hijo, ¿cómo te fue? ¿Te dieron algo por la vaca? Y con una sonrisa enorme y sin poder esconder la emoción, Jack solo atinó a decir: ¡Sí, mamá! ¡Mira! Pero, hijo, ¿qué es esto? Son unas habichuelas mágicas, mamá. Nos pueden traer una gran fortuna. ¡Cambiaste nuestra vaca por unas! Y la mamá de Jack estaba tan enojada que tomó las habichuelas, las arrojó por la ventana y salieron volando hacia el jardín. ¡Jack, qué hiciste! Cuando la mamá de Jack se calmó un poquito, le explicó por qué lo que había hecho estaba mal. Le mostró que lo que necesitaban era oro, monedas o algo de valor para poder comprar comida. Que esos cuantos frijoles no servían de nada, porque las habichuelas mágicas no existían y que aquel hombre lo había engañado. Triste, Jack se dirigió a su cuarto pensando en todas las cosas que le había dicho su madre. Acostado en su cama, no podía dormir. Pensaba sin cesar en alguna forma de ayudar a su familia. De repente,
en medio de la noche, escuchó un ruido y empezó a sentir que su cama se sacudía. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Está temblando? ¿Qué está pasando? De repente todo se está moviendo. ¡Oh! Entonces Jack volvió hacia el jardín y se dio cuenta que algo se movía afuera del jardín. Entonces abrió la ventana y de un salto salió para ver qué es lo que estaba pasando. Y de repente vio una gran luz surgir del suelo. Mágicamente, una pequeña planta crecía a toda velocidad y su tallo brillaba como si tuviera una lámpara por dentro. ¡Wow! Creo que mi mamá estaba equivocada. Esta planta es verdaderamente mágica. Debe ser de las habichuelas que arrojó. Pocos segundos, la planta se elevó hasta los cielos y Jack torció su cuello lo más que pudo para tratar de verla, pero era tan alta que no podía verla. Emocionado y al saber que su madre aún dormía, Jack decidió subir por aquel enorme tallo para ver qué había arriba. Y Jack subió y subió entre hojas y tallos hasta que por fin llegó al final de la planta y vio algo increíble, un castillo flotando en el cielo. Jack no podía creer el lugar en el que estaba, entre esponjosas nubes de algodón. Y frente a ese imponente castillo, Jack decidió entrar. Hecho. Yo creo que yo me lo hubiera pasado brincando entre las nubes muchísimo tiempo.
como un trampolín. Pero a Jack le gustaba la aventura. Y llegó hasta la enorme puerta del castillo. Era tan grande que solo bastó deslizarse por debajo de la ranura de la puerta para poder entrar. ¡Wow! ¡Esta puerta es enorme! ¡Deben ser gigantes los que viven aquí!, pensó Jack. Y en efecto, inmediatamente en ese momento vio un enorme gigante sentado en una gran mesa, con una gallina a un lado, a la que le decía: ¡Basta de holgazanear, gallina perezosa! ¡Es hora de trabajar! Y a los pocos segundos, la gallina se estrujó, se movió un poquito y dejó caer un huevo de oro. Jack no lo podía creer. La gallina ponía huevos de oro. ¡Oro! Eso es lo que mi mamá dijo que necesitábamos. Si llevo esta gallina a casa, seguro ya no pasaremos más hambre y mi mamá se pondrá muy contenta. Como ya era de noche, Jack esperó pacientemente a que el gigante se durmiera para poder llevarse la gallina. Era un plan perfectamente calculado. Cuando el gigante durmió, Jack cuidadosamente tomó la gallina entre sus brazos y se deslizó rápidamente a la planta de frijoles para bajar lo más rápido posible a su hogar. Bajó y bajó y bajó entre hojas y tallos hasta que llegó al suelo. Y una vez ahí fue con su mamá, que estaba muy preocupada por él y lo abrazó porque no lo había visto en toda la noche. Jack solo pudo sonreír, estirar los brazos y mostrarle la gallina para decirle: ¡Mira lo que te traje, mamá! Pero hijo, una gallina, está bien. No es una gallina cualquiera, mamá. Es una gallina que pone huevos de oro. Hijo, no hay gallinas que pongan huevos de oro. Eso no existe. En eso te equivocas, mamá, como te equivocaste con las habichuelas mágicas. Pero hijo, ¿de qué estás hablando? Y su madre todavía no terminaba de hablar cuando de repente la gallina puso un huevo de oro en el suelo. ¿Ves, mamá? ¡Te lo dije!, señaló orgulloso Juanito. Hijo, ¿pero de dónde salió esta gallina? Si no hemos pagado por ella, no es correcto que la tengamos, Jack. Pero mamá, nosotros la necesitamos mucho. Además, ya está aquí. En eso tienes razón. Nosotros la necesitamos en este momento. Solo espero que esta gallina no nos meta en un gran problema. Gracias a los huevos de oro, Jack y su madre vivieron felices por mucho tiempo. Hasta que al pasar de los años, la gallina murió de vieja. Al ver esto, Jack no podía dejar de pensar en el castillo flotante. Así que un día decidió volver a subir por el tallo para ver qué otros tesoros guardaba el gigante. Así que subió y subió y subió por el tallo hasta al fin llegar al final de la planta. Llegó al castillo y entró por una ventana y se escondió tras una cortina a esperar al gigante. Este entró a la habitación sosteniendo una hermosa arpa de oro. Jack apenas estaba imaginando cuánto podría valer ese hermoso instrumento cuando el gigante puso el arpa sobre la mesa y le ordenó que tocara. Jack no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. El arpa se tocaba sola, como por arte de magia. No, como si la tocara un fantasma. El caso es que esa arpa era tremendamente valiosa y Jack la quería. Así que decidió volver a esperar a que durmiera el gigante para empezar a actuar. Cuando el gigante se durmió, Jack cuidadosamente tomó el arpa y emprendió el silencioso escape del castillo. Casi llegaba a la puerta
cuando de repente el arpa empezó a gritar: ¡Auxilio! ¡Auxilio, mi amo! ¡Me están secuestrando! El arpa era verdaderamente mágica y hasta podía hablar. El gigante se despertó furioso, gruñó y de inmediato empezó a seguir a Jack. Jack rápidamente llegó a la planta de frijoles y se deslizó lo más rápido que pudo. Al llegar al suelo, volteó hacia arriba y se dio cuenta que el gigante aún lo seguía. Así que tomó un hacha de su jardín, tomó mucho valor y tiró la planta de un tiro certero. Y la planta de frijoles cayó por los aires rápidamente, llevándose al gigante consigo. Y el gigante volaba entre las nubes al caer, pero al llegar al suelo hizo un gran estruendo. Empezó a escuchar un ruido. Sonaba como el chillido de un ratón y provenía del cuerpo del gigante en el suelo. Así que se acercó para ver qué era. Y se dio cuenta de que no era el chillido de un ratón, sino un leve llanto. El gigante ahora lloraba como un pequeño niño. Cuando terminó de llorar, consternado, Jack le dijo: una disculpa, señor gigante. No era mi intención lastimarlo. Pero si tu intención no era lastimarme, ¿por qué robaste mi casa y me tiraste desde las alturas? Si esa no era tu intención, ¿cuál era? Es que yo quería ayudar a mi madre y yo pensé que usted era malo y que estaba bien tomar sus cosas. ¿Por qué pensaste que era malo? ¿Y por qué pensarías que tomar las cosas de alguien más estaría bien? No lo sé. No lo había pensado. Fue lo único que atinó a decir Jack. Jack se disculpó con el gigante y lo ayudó a levantarse. Este tomó unas nuevas habichuelas mágicas de su bolsillo y las tiró sobre la tierra. Y rápidamente un nuevo tallo germinó. Jack y el gigante se despidieron, no sin antes acordar que arrancarían ese tallo para que nunca nadie volviera a molestar al gigante. Así que cuando estuvo en su castillo, el gigante arrancó con sus poderosos brazos la planta y estremeció todo el suelo y la tierra del jardín de Jack. Y la tierra cambió. Y Jack también. Pronto empezaron a crecer grandes y sabrosas fresas
que Jack y su madre aprendieron a cultivar. Tiempos mejores llegaron, ya que vendían fresas, mermeladas y hasta pasteles. Les digo, Jack había cambiado. Descubrió que no necesitaba milagros, ni actos de magia, ni las cosas de nadie más para resolver sus problemas. Que podía poner a trabajar su talento y los recursos que ya tenía para hacerlos florecer, como las fresas. Con su ingenio y también gracias a su trabajo, Jack y su madre no volvieron a pasar hambre. ¡Jamás! En la próxima aventura. Hansel y Gretel. ¡Hasta el próximo cuento!